Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de Arquitectura Paisajista. En el día de hoy, con este marco bellísimo que tenemos aquí en Patagonia, esta esquina que también se repite a lo largo de múltiples espacios dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque es el momento que las glicinas florecen y nos entregan estas cascadas, estos racimos, violetas, lila y un aroma alucinante. Fíjate, Mauro, por ejemplo, cómo esta glicina en este lugar comienza a trepar y a amigarse con este sauce. Es otro de los detalles que tienen estas trepadoras, ¿no? Que de pronto se hacen amigas del árbol que tienen al lado y comienzan a trepar en él, dando esas formas graciosas que quizás en un árbol seco nos imaginamos qué es, de qué se trata. Este es el paisaje que en esta época del año presentan las glicinas. Pero para conocer muchísimo más de la misma, vamos a esta nota junto a Oscar Chico. De la glicina quiero decir que generalmente nos quedamos en la glicina común, en la lila, y hay unas glicinas hermosas, hay unas glicinas blancas que realmente son espectaculares en la floración. Tiene unos racimos muy largos, muy importantes, una floración muy linda. Estamos trabajando glicinas azules, azules con blanco y las rosadas. O sea, no pensemos que solamente la glicina es la lila tradicional, sino la más rústica, la más conocida. Y las otras glicinas también son tan rústicas, por ahí algunas un poquito más lentas, ¿no? Pero que te van a dar el mismo resultado. Y que desarrollan bien acá todas. Sí, funcionan bien, es lo mismo, es el mismo género, varía la subespecie, por el color de la flor particularmente, y influye un poquito por las hibridaciones. El desarrollo, como te digo, que por ahí son más lentas. Pero ¿cuánto tarda aproximadamente una glicina plantada para cubrir 3/4 de una pérgola, más o menos? Mira, es importante la exposición. Parece que no, pero la glicina, como todas las plantas, cuando tiene exposiciones con mucho viento, muy expuesta al viento sobre todo, se hace más lenta. Se hace muy lenta, pero te diría que en 2 años, en una pérgola normal, una glicina tiene que estar cubriéndotela de 3/4 para arriba, ¿no? ¿Y cómo la trabajamos? ¿La plantamos y podamos abajo para guiarla? Exacto, tenés que guiarla el primero y segundo año. Es importante guiarla haciendo el despampanado, o sea, sí, o podando abajo para que la planta desarrolle arriba, tome fuerza y desarrolle arriba. Y una vez que tomó altura, la planta ya normalmente va a desarrollar en la parte superior. Muy difícil que vuelva. Cuando se van lignificando los tallos y eso, no tiene rebrote. Pero el primer y segundo año es importante el despampanado para que la planta desarrolle y cumpla la función, ¿no es cierto? ¿Qué cuidados requiere una glicina? No, como cuidados, ninguno muy importante. Nada más que un riego, manejar al principio el tramado de las guías en la pérgola propiamente dicho, para que no se no se sobrepongan los grajos más de la misma edad, ¿no? Para que vos puedas podar después. Siempre vas a podar sobre madera nueva en lo posible, cuando tenés que empezar a controlar la glicina. Entonces tenés que llevar un desarrollo armónico de la planta, que no se mezcle mucho, digamos, los primeros años. Claro, vos estás hablando que podamos cuando ya haya un desarrollo. ¿Quiere decir que los primeros años no la podamos, la glicina, más que la guía? No, sí la tenés que podar, pero no es mucho lo que la tenés que podar. La tenés que, limpiando los tallos, sí, fundamentalmente, después la tenés que dejar crecer arriba y algunos despuntes para provocar una ramificación de las guías, eso sí, pero no grandes podas en los primeros años, porque igual la planta va a desarrollar bien y va a ir cubriendo la pérgola.
If I call you sugar, if you call me honey. Bueno, ahora ya compartimos todo lo que hace a esta ficha técnica. Empezamos de una manera diferente el programa del día de hoy. Pero ahora nos vamos a pasear. Y nos vamos a pasear hasta el partido de Saavedra. Y allí les voy a presentar este establecimiento rural en el cual verdaderamente es para notar, más allá de todo lo que tiene en cuanto a la arquitectura, que es una arquitectura vasca, que es muy antigua, también lo que nosotros queremos resaltar en el día de hoy es un parque. Un parque que fue diseñado por Charles Taiz y un parque que tiene 100 hectáreas. Les invito, vamos a caminar y a recorrer San Francisco. Los invito, pasamos y recorremos todos estos bosques, todo este diseño que está puesto aquí para que usted lo disfrute. Ya nos encontramos aquí dentro de San Francisco y comenzamos a ver esta parte de ingreso de este establecimiento. Pero vamos a compartir en particular todo lo que hace al parque junto a la ingeniera agrónoma Liliana Gutiérrez. Y otro detalle para considerar y el porqué de que estemos pasando esta nota particularmente este sábado. San Francisco ha cambiado de dueño. Nosotros estas imágenes que ustedes están viendo las tomamos en el año 2009. Y era una maravilla ver este espacio. Hoy pretendemos que sus nuevos dueños puedan conservar todo lo que hace a este parque por el valor histórico y cultural que tiene el mismo. Por eso, en este momento, vamos a recorrerlo y presentar a su anterior propietario. Bueno, nos encontramos aquí en el establecimiento San Francisco. Presentanos, Liliana, propietaria. Sí, el señor es Mariano Martín Ventosa, es el propietario del establecimiento y él ahora nos va a comentar un poquito. El campo tiene, son tres parcelas de 330 metros, unos 1.000 metros. Unas 1.000 hectáreas. Uh-huh. 1.000 hectáreas que las dedicamos 850 a la agricultura. Uh-huh. Y el resto corresponde al casco. Que es y al el parque. Parque. Y al parque. Parque. El parque tiene 100 hectáreas con 100 variedades de plantas. Bueno, esto es lo que vinimos precisamente a hablar, Liliana, el día de hoy. Este parque está diseñado, fue diseñado por Taiz. En realidad hay que destacar que todo lo que se plantó acá son realmente especies adaptadas a esta zona, es decir, todas eran resistentes a la sequía, resistentes a las heladas, a altas temperaturas, a bajas. Y bueno, de hecho nosotros después en las vistas vamos a estar viendo un parque que tiene aproximadamente 80 años. Uh-huh. Y vemos que todas las especies en mayor o menor medida están obviamente como comentábamos hoy, el hecho que hoy, al día de hoy, tengan menos, estén menos frondosas por el tema de la sequía que ha venido sucediendo, pero bueno, en definitiva ha sido una elección súper acertada de todas las especies, porque hablamos de pinos, de cipreses, de paraísos, álamos, plátanos. Bueno, también todo... estamos hablando de Taiz. Claro, hablando por eso digo, es todo lo que realmente el día de hoy, después de 80 años, podríamos volver a poner en el diseño de un parque. Ya
hablamos junto a Liliana y su anterior propietario todo lo que hace un poquito a la historia de este lugar. Y para que ustedes se sitúen un poquitito dentro del área del casco, existen diferentes sectores, eso que tantas veces hablamos de los sectores, las áreas dentro del jardín. Aquí obviamente están potenciadas por las dimensiones. Hay áreas de estar, hay áreas de sombra, hay lugares donde nos podemos sentar a leer un libro en un hermoso juego de jardín. Pero lo que les voy a presentar ahora es el sector de la piscina. Y ustedes miren todo lo que tiene para ofrecer. Miren lo que es este espacio que estoy caminando. Estas escalinatas que conducen con un ancho por demás interesante desde el área de la casa principal hacia el sector de pileta. Un sector que se encuentra diseñado de una forma increíble en este parque, como todas y cada una de las áreas que encontramos en este lugar. Ustedes observen esta gran pileta, este espejo de agua, que en este momento no está mantenido, obviamente estamos en un establecimiento rural, que se abre sobre un encespado interesantísimo. Y de ese marco de especies vegetales vamos a comenzar a hablar en esta nota junto a Liliana Gutiérrez. Bueno, Liliana, allá en este sector de pileta, amplio por cierto, súper soleado, pero custodiado por un marco interesante. Sí, un marco interesante de plantas. Acá podemos ver plantas que tienen entre 70 y 80 años, como te mencioné anteriormente. Y hay un entorno que protege a la pileta del viento. Hay un microclima. Hay como un microclima. Fíjate que en la escalinata tenemos de ambos lados una tuya aplicata, son... Tuyas en realidad se han dejado de usar en este momento en los diseños de los jardines, pero bueno, acá enmarcan perfectamente la escalera y la llegada hasta la pileta. Y después tenemos interesantes los juniperus sabina. Fíjate la dimensión increíble que tienen. Y están a ambos lados, en forma simétrica. Sí, es como una. Es simétrico todo. Una cosa refleja, digamos, del otro lado lo mismo. Las tuyas, fíjate acá hay también todo un grupito, del otro lado igual. Tenemos un cedro de Ara áurea espectacular y lo mismo las tomas que hicimos alrededor en el área de la casa, que ahí tenemos cedro azul, lo mismo que acá. Allá también tenemos el cedro de Ara común. En realidad, como vemos, todas estas especies, digamos que serían menos rústicas, están siempre rodeadas, vos viste, por montes cuidadas. O de eucaliptus, o de acacia blanca, o de pinos, es decir, como que eso estaría resguardando el desarrollo de este tipo de coníferas. Don't give up your...